Arranca la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas y el día de hoy tendremos el compromiso entre las selecciones de Ecuador versus Perú. Partido jugarse en el estadio Rodrigo Paz Delgado a partir de las 16 horas. Por un lado, la selección ecuatoriana llega a esta nueva fecha de las eliminatorias sudamericanas cayendo en la jornada pasada ante Brasil por 2-0, derrota que los terminó ubicando en la tercera posición con 9 puntos. Ahora ante la selección peruana querrán sumar los 3 puntos para mantenerse en puesto de clasificación al próximo mundial. Para este compromiso, el director técnico Gustavo Alfaro recupera a Gonzalo Plata y a Moisés Caicedo, el que si no estará presente en este compromiso al sumar su segunda tarjeta amarilla en el compromiso ante Brasil es Ener Valencia. Si bien de lo que va de la presente eliminatoria sudamericana, la selección ecuatoriana ha sumado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, la selección peruana llega a esta fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas pasando por un mal momento, ya que volvieron a ceder puntos en condición de local, esta vez cayeron ante Colombia por 3-0, derrota que los terminó ubicando en el fondo de la tabla con apenas un punto. La baja más importante que tendrá el director técnico Ricardo Gareca es que no podrá contar con Miguel Trauco, quien salió expulsado en el compromiso ante Colombia. La selección peruana quiere volver a sumar los 3 puntos en tierras ecuatorianas, tal como lo hizo en las eliminatorias del 2017 cuando derrotó a Ecuador por 2-1. Y bien, estas serían las posibles alineaciones para este compromiso entre Ecuador versus Perú, partido válido por la fecha 8 de las eliminatorias sudamericanas rumbo a Qatar 2022. Y bien amigos, si te gustó este video no te olvides suscribirte al canal, compartir el video, dale me gusta y conmigo será hasta una próxima ocasión. Nos vemos.